Bueno, vamos a comenzar con la rueda de prensa. Agradeceros que estéis aquí con nosotros compartiendo la mañana y, lógicamente, también compartiendo los resultados que os vamos a dar de cómo ha sido la marcha, la evolución del Montepío y del conjunto de empresas a lo largo del año pasado, a lo largo del 2019. Deciros en primer lugar que la asamblea hemos tenido que suspenderla. Estaba prevista hacerla el día 5 de junio, pero bueno, en fin, la realidad, sobre todo la realidad sanitaria, se ha impuesto y el estado de alarma pues nos obligó pues a ir construyendo un nuevo camino, adaptarnos a esa nueva realidad. Y la idea que tenemos es hacerla en fecha de octubre, probablemente el día 2 de viernes, 2 de octubre. Es un poco la previsión que nos estamos marcando para hacer la asamblea, siempre y cuando la situación lo permita. Vamos a ver, esperemos que sí, que no haya ninguna cuestión extraña y que nos permita hacer la asamblea. Nos parece una fecha la mejor porque, por un lado, pues nos permite también no solamente dar una información, la que tenemos que aprobar allí, que es la del año 2019, sino que el hecho de hacerla en octubre nos va a permitir dar una información a nuestra gente de cómo fue el año 2020, que, como podéis ver, va a tener una relevancia y muy importante desde el punto de vista de las cuentas y de los resultados, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, en fin, no estar preparando una asamblea ahora, en estos momentos, nos va a permitir también centrarnos de una manera muy importante e intensiva en el verano, en la campaña del verano, que es muy importante para nosotros desde el punto de vista económico, desde la atención a nuestros mutualistas y sobre todo porque estamos reactivando todos los protocolos y las medidas higiénico-sanitarias que las normas establecen y hay que estar centrados en ello, ¿no? Es cierto de que hay otro tipo de razones. Normalmente cuando los profesionales nuestros hacen la memoria del año, siempre hablan de los hechos posteriores. Normalmente, si ocurre algún hecho importante desde que cierras el año hasta que haces la asamblea, pues hay que actualizarlo en la memoria, ¿no? Pues imaginaros en esos momentos los hechos posteriores que pudiera haber desde el 31 de diciembre del año pasado al 2 de octubre de este año. Probablemente pues eso también nos ayude pues a dar una imagen real y cierta de cómo está la mutualidad y las empresas en su momento, ¿no? En cuanto a la gestión, bueno, en fin, sabéis que el Montepío en estos momentos es una entidad compleja porque se compone de la mutualidad, de una fundación, la obra social y de cuatro empresas que además operan en áreas económicas distintas, desde el punto de vista turístico, que son los residenciales del sur, pero también en el área sociosanitaria, como es el balneario de Ledesma y no digamos ya la residencia de Felechosa, ¿no? Este año hemos definido un poco nuestro modelo, hemos acabado de definir el modelo para, digamos, que se conozca cuál es nuestra tarjeta de visita, en qué sector operamos. Estamos dentro de lo que es la economía social. También somos eso que se llama ahora economía circular, donde realmente pues los temas de sostenibilidad para nosotros son muy importantes. De hecho, algunas de las inversiones que hemos anunciado, sobre todo en el balneario de Ledesma, tiene que ver con energías sostenibles. Balneario, en estos momentos el 90% del consumo energético es sostenible, fotovoltaica, termosolar, biomasa, y en el futuro estamos valorando también el tema de la geotermia, el utilizar el calor restante de las aguas termales para un posible uso también en las instalaciones, ¿no? Y luego, pues, el capítulo de inversiones los hemos completado de una manera importante, tanto en el balneario como en Murcia y en Roquetas de Mar. Llevamos estos años con un volumen de transformación de las empresas, con una inversión en torno a los 3 millones de euros, que es una cantidad bastante estimable, sobre todo para una entidad como la nuestra que tiene una carga hipotecaria también muy importante, ¿no? Seguimos desarrollando nuestras iniciativas sociales. La última que hemos puesto en marcha conjuntamente con la asesoría legal y la social es la psicológica,
basada un poco en la experiencia que tenemos en este servicio que prestamos ya desde hace 3 años en la residencia de Felechosa y que ahora lo elevamos al ámbito de la mutualidad, al ámbito familiar. Y bueno, en fin, qué deciros que bueno, tenemos una presencia institucional también muy importante, no descuidamos esa oportunidad que da el estar en aquellos sitios donde se conocen las cosas, se tiene información y se toman decisiones. Por eso formamos parte de la Cámara de Comercio de aquí de Oviedo. También formamos parte del órgano de dirección de AMBAL, que es la gran asociación de balnearios del país. Y en Asturias, DASCEGE, que es la patronal, una de las patronales de las residencias de mayores, donde también tenemos una posición y una participación muy activa, ¿no? Y este año hemos tenido que gestionar en la adversidad, no solamente por los frentes judiciales que tenemos abiertos, que poco a poco vamos resolviendo y solucionando, el último, el de la fachada de Felechosa, sino también porque hemos tenido, digamos, daños climatológicos, medioambientales en Murcia, en los Alcázares, donde las danas pues, nos han perjudicado de una manera notable, no las instalaciones, sino el negocio, desde el punto de vista de que ha afectado pues, al negocio turístico de esa zona en general y a nosotros también en particular, de tal manera que los resultados de esa empresa pues, han caído notablemente también este año, ¿no? Y ya que deciros del momento que estamos viviendo de la pandemia, que bueno, nos va a ocasionar también de una manera muy importante los resultados, va a lastrar los resultados de este año 2020, donde nosotros habíamos hecho una estimación, pero bueno, depende mucho de cómo se desarrolle el verano, que es un elemento importante y ahí en octubre ya tendremos una idea de en qué situación estamos, ¿no? Bueno, a pesar de, como os digo, de estas dificultades, ¿dónde estamos en el 2019? ¿Qué resultados económicos tenemos? Son buenos. Tenemos una línea de negocio, tenemos una cifra de negocio muy importante, ya casi muy cercana a los 13 millones de euros. Los ingresos totales son de 12.960.000, con lo cual hemos crecido un 2%, hemos crecido más de 250.000 euros de nuevos ingresos a lo largo de este año, que bueno, da una idea ya de la entidad y de, digamos, el negocio, el volumen económico que estamos moviendo en el Montepío, ¿no? Y luego tenemos todas las empresas y las entidades en resultados positivos. Está en positivo el Montepío, con un resultado positivo de 3.846 euros. Están resultados positivos el balneario con 214.227 euros de beneficios este año. También la residencia de Felechosa, 42.719. Los Alcázares hay una caída, pero estamos en positivos, 10.972 euros de beneficios. Roquetas de Mar, digamos, un destino turístico que está mejorando notablemente, que tiene unos resultados positivos de 44.574 y la fundación también tiene 4.727 euros de beneficio de un remanente. Bueno, las becas, pues digamos que el nivel de gasto previsto no se ha gastado todo y queda un remanente ahí, ¿no? Por tanto, estamos hablando de unos resultados globales agregados de la entidad de 321.067,20 euros, con lo cual son unos buenos resultados para los tiempos que tenemos. Es cierto que son algo inferiores al año pasado, pero tiene que ver algunos con las razones que os expuse de algún destino turístico, como es el caso de los Alcázares, que hemos tenido una caída importante por los efectos medioambientales. Y también el cálculo previsto que teníamos para el balneario de Ledesma estuvimos cerca, pero se nos ha caído. Hemos tenido más gastos de personal y además la gestión que hubo del inserso en los primeros compases tuvo dificultades. Sabéis que se habían perdido miles de solicitudes y que luego hubo que gestionar a lo largo del año y alguna quedó por el camino. No fuimos capaces de cumplimentarla todo. Por lo tanto, bueno, en fin, estos los las cifras y los resultados. El resultado que nosotros barajamos siempre es el que os dije, de 321.000 euros, aunque también es cierto de que tenemos un resultado extraordinario, o sea, que tiene que ver con
digamos, el expediente judicial que teníamos con la fachada de Felechosa, donde llegamos a un acuerdo extrajudicial con una de las partes, y eso supuso para el Montepío que tenemos, una vez deducidos los impuestos, 618.000 euros a mayores, que es con lo que vamos a engordar el capítulo de inversiones, ¿no? Pero nosotros tenemos claro de que no vamos a sacar pecho y sumar ambas cuestiones, sino que el resultado ordinario es el de referencia y que es el de 321.000 euros. Algunos datos de interés, bueno, en fin, las empresas han ido bien, probablemente donde hemos ido un poco peor, como os decía, era el tema del balneario de Ledesma, y tuvimos que hacer una operación que tiene sus costes. Hemos cerrado la lavandería, la hemos subcontratado, eso tiene costes adicionales, pero a cambio hemos conseguido que la depuradora de las aguas recuperase un gran nivel, por el tema, el compromiso de sostenibilidad que nosotros tenemos con el territorio es muy importante, y de ahí que la depuración de las aguas tiene que ser ejemplares, ¿eh? Desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad social corporativa que nosotros estamos planteando, ¿no? Y en los Alcázares, bueno, en fin, teníamos una buena cifra de negocio, íbamos en un mejor nivel de ingresos este año, pero al final hubo que tomar decisiones importantes de recortes recortes de personal y también de servicios, porque la realidad, en fin, fue la que fue, ¿no? El haber sufrido cuatro danas en la temporada de distinta intensidad, pues nos obligó a tomar esas decisiones, ¿no? Es cierto de que, bueno, vamos a ver ya cómo lo planteamos para el año que viene, pero bueno, nos estamos en contacto permanente también con el alcalde, con la alcaldía, para ver cómo van resolviendo un problema que, bueno, en fin, requiere inversiones, pero que lógicamente tienen que resolverlo. Por daros algún dato más, deciros, bueno, sabéis que uno de los elementos importantes de las cuentas que lastran mucho los resultados son los préstamos hipotecarios. Entre lo que es la amortización de capital e intereses, hemos pagado en el 19 1.287.000, de los cuales son 794.000 son de amortización de capital, y la barbaridad de 492.000 de intereses de la deuda. Es lo que estamos pagando. De ahí que eso pese notablemente en lo que es la cuenta de resultados del Montepío, ¿no? Sin embargo, los préstamos hipotecarios tienen una evolución positiva desde el punto de vista menguante, de cómo vamos reduciendo año tras año. Tener en cuenta que en el 14, cuando este equipo entró aquí, había unos préstamos hipotecarios superiores a los 17 millones de euros, y ahora estamos en 12.678.000, o sea, hemos rebajado casi 5 millones lo que es la deuda hipotecaria, que al final, pues bueno, va minorando ese gasto de una manera también importante, ¿no? Tenemos otros pequeños préstamos que es con los que estamos haciendo inversiones, que esos van a cargo de las empresas, no son hipotecarios y además a un interés razonable del 1,6. Hay una cosa que hemos hecho este año, yo creo que además la hemos hecho bien. Llevamos 2 o 3 años intentando renegociar con Liberbank la deuda. Es una deuda heredada de tiempos en los que los intereses estaban muy elevados. Tener en cuenta que los créditos hipotecarios de los que os estoy hablando tenían un interés medio incluso con un Euribor negativo del 4,06, y hemos establecido una negociación que duró varios meses con Liberbank, de tal manera que hemos cambiado el interés variable por un interés fijo del 2,5%. Eso nos va a suponer, desde el punto de vista de los datos de interés que os daba, un ahorro superior a los 100.000 euros. Esos 492.000 euros se van a rebajar en más de 100.000 euros, lo que nos va a dar oxígeno para engordar lo que es el capítulo de inversiones. Y ya como dato así complementario, porque ayer tuvimos una reunión sobre la comisión de control del fondo de pensiones, donde el plan de pensiones este año 2019 tuvo una rentabilidad del 4,59%, que es una rentabilidad muy buena, donde hacía años que no llegábamos a estos niveles. No es lo mismo ya este año
todos los planes están negativos, aunque están mejorando notablemente, ¿no? Y ya para completar la cifra, de que tengáis una visión más o menos aproximada de lo que es el Monte Pío, es el capítulo de gasto social. ¿Cuánto gasto social? ¿Cuánto nos cuestan las iniciativas sociales que tenemos en marcha? El año pasado fue de 182.425 euros. Una parte importante son las prestaciones de la mutualidad, 147.000, y el resto que son las ayudas sociales, que damos en becas, en ayudas, en fin, todo un capítulo que tenemos ahí destinado. ¿Cuántos beneficiarios se acogen al plan social? 2.230, en lo que ha sido este año, en los distintos capítulos que tenemos, ¿no? Y bueno, básicamente es esto. Si luego queréis alguna información, pues sobre la sentencia judicial que tuvimos sobre la fachada o alguna cuestión complementaria que vosotros entendáis, pues bueno, estamos a vuestra disposición. Esos 600.000 euros precisamente de la fachada que dices que se van a destinar a inversiones, me imagino que serán para inversiones de los arreglos que tuvisteis que hacer también o sea, para la fachada. Sí, van allí, se contabilizan, ¿eh? Pero ten en cuenta que la fachada cuesta 1 millón de euros, la reparación, no lo hacemos todo, hacemos la parte más importante, que es 1 millón, se está haciendo ya, ya va a ser visible dentro de 1 mes. Y, en fin, nosotros lo que hicimos en un momento fue, en el momento que conocimos la pericial judicial, el perito que determina el juez estableció unos daños por encima del 1.200.000 euros. Lo que hicimos fue intentar pactar con una de las partes, que era el arquitecto y el aparejador, que además están respaldados por sus seguros, ¿no? Llegamos a un acuerdo y entonces esos nos ingresaron ya 700.000 euros, que es con lo que estamos haciendo la inversión de la fachada. Y en el otro caso, el restante, que es el constructor, fuimos a juicio, hay una sentencia favorable, donde le condenan entre lo que tiene que pagar más los intereses de demora, estamos hablando de 600.000 euros, es lo que tiene que pagar al Montepío. Estamos esperando porque, bueno, está todo suspendido. A partir del día 22 se inician otra vez los procedimientos y los plazos. Tiene 20 días para hacer alegaciones. Vamos a verlo, pero nosotros vamos a pedir una ejecución de la sentencia, una vez que conozcamos toda la cuestión, ¿no? Si al final, pues de ahí conseguimos una línea de inversión, pues vamos a completar toda la inversión de la fachada y algunas cosas más que tenemos ahí pendientes, ¿no? Ahora me he ligado yo. Entonces, los 618.000 euros, ¿de dónde proceden esa Son los cantidad? 700.000 menos los impuestos, porque están sujetos a impuestos. Porque estáis Entonces, pendientes de cobrar sí, por ¿no? producto. Nosotros cobramos los 700.000, pero luego viene la directora financiera y dice, esto quedan 618 porque hay que pagar los impuestos correspondientes. Por eso hay dos cifras distintas que son la misma. Con el constructor serían casi 1.200.000 que dan los daños que se. Sí, lo Prácticamente. que el juez dice es que si el perito dice que la deuda era de, digamos que los daños eran de 1.247.000 euros, y nosotros llegamos a un acuerdo de 700.000 con una de las partes o con dos. El resto, la otra cantidad, que son 547.555 euros, es lo que tiene que pagar el contratista más los intereses de demora, que son 3 años. Y eso suma aproximadamente cerca de 60.000 euros, con lo cual estamos hablando de una cantidad finalista de en torno a los 600.000, que es lo que nos tiene que pagar en su momento. Ya veremos, a ver, no, en fin, no sabemos que esto no es fácil porque hay, digamos, el caso UIA tiene preferencia, tiene eso que se llama prejudicialidad, donde los temas penales tienen preferencia sobre los civiles. Pero bueno, vamos a ver, razones tenemos porque estamos hablando de una residencia que acoge sobre todo ahora a un colectivo muy sensible y que una inversión de ese tipo pues va a mejorar las instalaciones y la seguridad sanitaria también, sin duda. ¿Qué desviación ha habido sobre las previsiones que teníais económicas? Ha dicho antes que teníais una estimación de lo que se podía llegar. ¿Qué desviación ha Sí, habido? en torno a los 120.000 euros. Tenemos unas estimaciones muy parecidas al año anterior y estuvo más o menos ahí. Tiene que ver con lo que os comentaba antes, que es una caída importante de los resultados en los Alcázares y también el Edesma. En Edesma ha habido más costes de personal, ha habido
servicios que hemos tenido que potenciar. El inserso también ha influido negativamente porque no hemos captado todos los ingresos y al final pues eso te da una sumatoria de en torno a esos 120.000 euros, que es la comparativa con la previsión, que era muy similar al año anterior, ¿no? Pero bueno, con esos condicionantes, en fin, yo creo que la cifra realmente importante es si el nivel de negocio se va incrementando o va disminuyendo. Y se ha incrementado de una manera muy notable. El 2% es un dato muy importante, ¿no? Lo que quiere decir que, bueno, si desaparecen esos condicionantes, bueno, no va a ser el caso del año 2020. Ten en cuenta que en el año 2020 aquí lo que nos estamos planteando es precisamente si tenemos unos resultados negativos, cuanto menos negativos, mejor. Pero esa es un poco la idea en la que nosotros trabajamos y en la que elaboramos un plan de emergencia donde toda la gente está en ERTE, ¿eh? Incluso aquí en la sede está todo el mundo en ERTE, hay rebajas de salarios para los directores del 10%, de dietas para los directivos del 30%, en fin, se ha hecho un plan de emergencia de un ahorro muy importante. Y luego estamos trasladándolo también al nivel de los proveedores. Por ejemplo, a nivel de los seguros, los costes de seguros de nuestras instalaciones son muy importantes, pero el riesgo para la compañía aseguradora no es lo mismo estando vacío que estando lleno. Con lo cual ahí estamos también viendo qué márgenes de negociación tenemos para abaratar costes, ¿no? Y ya con las compañías energéticas y todo eso, pues bueno, eso es un capítulo que ya estuvimos haciendo desde el principio, desde que nos vimos que el tema era de una gravedad importante y había que empezar a tomar decisiones. Y luego sí hay una cosa que nos ha ayudado mucho, tiene que ver con esto que tenéis aquí, que es la transformación tecnológica que hemos metido el año pasado en el Montepío. El teletrabajo es una realidad en el Montepío y luego las videoconferencias que hemos mantenido todas las semanas de la parte directiva con los directores de Murcia, de Roquetas, del Balneario, de la residencia de Perechosa, pues nos ha permitido coordinar mucho los equipos y llevar un seguimiento muy encima, muy de cerca de toda la problemática y de la aportación de ideas y de soluciones. Ante la apertura del verano ahora, el 1 de julio, ¿el nivel de reservas cómo está? Bueno, en fin, la realidad es la que es. O sea, aquí de lo que se trata es de vencer el temor, cierto temor que hay ahí, porque, bueno, digamos que desde el punto de vista social eso está ahí y hay que ir diluyéndolo poco a poco. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, trasladando el concepto de seguridad sanitaria, o sea, dando ya a través de las redes sociales comunicado de todos los protocolos y todas las medidas higiénico-sanitarias que estamos poniendo en marcha y sobre todo dando respuesta pues a aquellas dudas que tienen nuestros mutualistas. Por ejemplo, alguno dice, ¿cómo va a funcionar el buffet? Pues evidentemente el buffet no lo van a poder manipular. Será un buffet desde el punto de vista de la exposición, pero habrá un servicio directo por parte de un trabajador que tendrá las EPIs correspondientes y va sirviendo a cada uno de ellos, de tal manera que ese contacto directo del cliente con el buffet que había antes, esos son normas que ya están ya en aplicación y previsto. Os pongo este ejemplo porque todo lo demás va un poco en esa línea, ¿no? De que hay una organización distinta con esas medidas de seguridad para que la gente se sienta cómoda. El arranque es tibio, ¿eh? Es tibio porque estamos en la primera quincena, es más floja, por ejemplo, julio que la segunda. Igual estamos hablando de una media de ocupación en julio del 50%, pero sin embargo ya en agosto y en septiembre vemos que los niveles de ocupación están creciendo, ¿no? Y es cierto que a medida que la gente va adquiriendo confianza, a medida que pasamos de fases y de fase a la nueva normalidad, pues bueno, hay movimiento, ¿eh? Pero no va a ser lo que hubo, o sea, no nos engañemos. La temporada va a ser distinta, vamos a tener menor número de clientes, pero aquí lo que estamos apostando es si a ese menor número de clientes pues nos permite pues equilibrar cuentas, que es al final lo que nosotros pretendemos. Es cierto que los ERTE son una medida que nos va a ayudar porque, tal como lo hemos organizado, hasta ahora no tienen costes de seguridad social, que es una partida, como os imagináis, muy importante. Vamos a ver qué va a pasar a lo largo de esta semana, que es
la prórroga de los ERTES, en qué condiciones, ¿no? Y luego hay un elemento que entendemos que está pendiente de decisión, pero bueno, a todo apunta a que se va a perpetuar, que es el programa de termalismo social del Inserso, que se paralizó en su momento y ahora pues se está planteando a ver cómo arranca. Los datos que nosotros tenemos, la información es que hay voluntad por parte del Inserso de volver a desarrollar el programa. En fin, forma parte del gobierno. El gobierno es quien más interés tiene que tener en que la actividad económica se vaya relanzando y todos los instrumentos que tiene el Inserso lo es, los ponga en marcha, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, tener en cuenta que el Inserso y nuestro colectivo de mutualistas son gente de una edad determinada, que son precisamente la gente que de más riesgo y que eso, pues, tratar de diluir esos miedos que hay ahí, todo eso, no es fácil. Es una labor de información y de que la gente vaya asumiendo también esta nueva realidad y que, bueno, fin, y que el destino es seguro y se puede pasar y disfrutar bien. ¿Cuántos trabajadores tenéis y cuántos están en ERTE? Depende de la temporada. Nosotros en temporada alta estamos rondando los 300 trabajadores. Ten en cuenta que cuando la temporada está en su máximo vigor, Ledesma puede tener 140, la residencia tiene 102 y el resto entre Murcia y Roquetas pues alcanzamos un poco los 300, ¿no? En ERTE tenemos fundamentalmente a la gente del balneario. Luego ya en Roquetas y en Murcia tenemos gente en ERTE, pero ya son menores porque la plantilla de invierno es pequeña, ¿no? Pero en el balneario están todos en ERTE, los 102 están, bueno, menos 6 que están en 2 en activo y 6 que están en jornada reducida, ¿no? Porque allí la actividad hay que seguir manteniendo, las reservas y la explicación a los clientes hay que seguir haciéndolo y necesitamos gente. Y tanto Murcia como Roquetas lo hemos tenido abierto todo el periodo, porque teníamos gente confinada. En Murcia tuvimos hasta 60 apartamentos con mutualistas que pasan allí el invierno, con gente que iba a trabajar ahí a la zona de Cartagena, incluso asturianos. Nosotros conseguimos que aquello se mantuviese dentro de los servicios necesarios que nos permitía albergar ahí esa gente. Y también hay un pequeño resto que va menguando, de la gente que alojamos de la DANA, de aquella gente que sufrió la embestida de la DANA, que hubo que buscar vivienda y que nosotros los alojamos ahí, que de hecho pues todavía quedan algunos allí, ¿no? Menor, digamos, en el caso de Roquetas es menor. Tuvimos a 10, 12 apartamentos ocupados, que son gente que pasa ahí el invierno, pero lógicamente hay que atenderlos, porque quisieron quedarse allí y bueno. Y, en fin, son clientes, al fin. Más. ¿Cuál es el grado del parque mutual de la residencia de los niños? Tenemos un buen nivel de ocupación. Estamos ahora por encima de los 160. Los datos económicos de resultados que tenemos en el mes de mayo, creo, sí, de mayo, son buenos, van positivamente. También es cierto de que hicimos un ERE para dos servicios que cerramos. O sea, la cafetería, lógicamente, en el momento que bloqueamos y no permitimos las entradas desde el exterior, la cafetería la cerramos y los dos camareros están en ERTE. Y luego el spa también lo cerramos y encima estamos haciendo reformas que también afecta a dos personas, ¿no? Entonces, 162 es un gran nivel de ocupación porque normalmente el resto, que puedan ser otras 50 plazas, es donde aprovechamos para los campamentos de verano, el proyecto intergeneracional de la gente que viene de otros territorios para convivir allí, disfrutar de la zona, del territorio, en fin. Pero bueno, tenemos un nivel de ocupación bueno en estos momentos en Felechosa. No se registró ningún positivo. Nada, hasta ahora vamos muy bien. Es cierto de que ya que nos hemos anticipado a tomar decisiones, pero luego se han chequeado a todos. Primero se han hecho test a los trabajadores, dieron todos negativos, y luego se dieron test a los residentes, el PCR y el serológico, para saber si alguno lo tiene o alguno lo había tenido, y dieron todos negativos, ¿no? De aquí sacamos una conclusión muy interesante,
desde el punto de vista de la seguridad sanitaria que tanto se lleva ahora, como el modelo nuestro. El modelo nuestro es una residencia en un, es una residencia en un, en una zona rural, no es urbana. Entonces, está demostrado que desde el punto de vista sanitario es mucho más seguro que las que están urbanas, que han padecido más los compactos y efectivamente pues han tenido problemas. Yo creo que ha sido un elemento, hay más, pero ese ha sido un elemento. Y bueno, la suerte también es importante en estas cosas, ¿no? Porque un trabajador que va y viene, que en un momento determinado, pues, en fin, le pueden contagiar algún asintomático, pues, bueno, eso no ocurrió. También probablemente porque casi todos los trabajadores son de la zona rural, de pueblos pequeños, donde eso te permite también un mayor aislamiento y hasta ahora, pues, estamos hablando muy bien la situación, ¿no? Ojalá siga todo así y salgamos ahí reforzados de este episodio. ¿Está todo? Pues nada, muchas gracias a vosotros. Lo que estamos intentando, Juanjo, el tema de los fondos marinos, ¿cómo va? La recuperación, esas cantidades que tenéis pendientes. De la deuda aquella, nada, eso está sujeto todo al caso UI. El caso UI, sabéis que ahora están más en la parte urbanística, que es el tema de vinculado al ayuntamiento de ayer, donde me parece que está telemallada llamada ya para el día 20 y tantos. Y lo demás está, en fin, está bajo silencio sanitario. No se conoce nada. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias y bueno. Y ya nos vemos en el nuevo camino. Muchas gracias a todos. Ser responsable. ¿Cómo nos están diciendo?